Buenas noches, mexicanos, y bienvenidos a la noche de las elecciones en los Estados Unidos 2020. Lo mejor del proceso democrático sin la democracia. A pesar de las encuestas, ¿saben qué? Va a ganar mi amigo Donald Trump. Y además, ¿sabes qué? El demócrata Joe Biden es comunista. ¿Cómo lo sé? Yo lo vi en un restaurante mexicano comiendo nopales. Y todo el mundo sabe que cualquier persona que come nopales es comunista. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo que Joe Biden, el demócrata, está ganando? ¿Cuántos negros, perdón, afroamericanos, quitamos del padrón electoral? ¿Y ni así estamos ganando? ¿Sabes qué eso significa, mexicanos? Que es hora de jugar sucio. ¿Quién dice que la persona que gana la mayoría de los votos tiene que ser el ganador de las elecciones? Ustedes lo saben más que nadie. Te dije que ya no me llamaras. Mira, ya que estás aquí, necesito el número de una persona. Ajá, un experto en cambiar los resultados de las elecciones. Ah, no me dejen en paz. Bueno, así, buenas noches. Disculpen, me han dicho que usted es un experto en tumbar la democracia. ¿Es cierto? Un momento. Ah, sí, muy buenas noches. Sí, por supuesto. Mi área de experto es dejar que el candidato de la izquierda vaya ganando y de repente de la nada salen votos mágicos y gana la derecha. Bartlett, Manuelito, ¿eres tú, compadre? No, yo soy Joe. Perdón, ¿cómo te llamas? Yo soy Joe. ¿Eres Joe? Soy Joe. Yo soy... Claro. Yo soy. Yo he intervenido en elecciones aquí en Chile, aquí en Brasil también, México. Ustedes han sido mis clientes. ¿Ahora qué? ¿Que Joe Biden ya va ganando Pensilvania, Arizona y Georgia? ¿Que los márgenes son demasiado grandes para robar las elecciones? Espera. Una vez mi padre me dijo que él había ganado una fortuna vendiendo armas al presidente demócrata John F. Kennedy para invadir a Vietnam. Joe Biden es demócrata. Tal vez con Biden hay esperanzas para ganarme una nueva fortuna. Sí, eso es lo que voy a hacer. Eso es mi esperanza. Y con Dios como mi testigo, jamás me voy a pasar.